informado toma correctas decisiones. Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, ya tengo en Zoom, en línea, para quienes nos escuchan, a Oscar de León, allá en Venezuela, preparado para participar en lo que es la ceremonia inaugural de la Serie del Caribe que comienza hoy en nuestro país. Oscar, qué gusto conversar contigo esta mañana, verte. ¿Cómo estás tú? Días, bueno, de poder llevarle al público nuestra información, lo contentos que nos sentimos por estar primero en Venezuela y disfrutar de ese magno evento. Estuvimos anoche en el estadio haciendo el ensayo previo a la presentación de hoy y estamos ido con ese público. Gracias por la entrevista. Por favor, Oscar, además que nosotros nos emociona muchísimo cuando estás aquí, estuviste hace poco y bueno, hoy te toca inaugurar con lo que sabes hacer tú. Todo a poner a bailar pues ese estadio monumental. Oye, ¿cómo es tu relación con el béisbol, Oscar? ¿Desde cuándo comenzó? ¿Recuerdas esa primera vez en el estadio? Bueno, mira, desde muy niño siempre me gustó el béisbol, lo practiqué muchísimo. Siempre sabanero, siempre en terrenos baldíos. Nos íbamos desde el barrio, los muchachos que nos gustaba jugar. Y así fui creciendo, envuelto pues en ese deporte y sobre todo con la inspiración que me daba mi padre, pues le gustaban mucho los Leones del Caracas y Chicago, los Medias Blancas de Chicago. Ajá. Por carrera. Y me siendo aficionado de los Chicago y después me hice pero fan completamente de los Yankees de Nueva York. Pero en Venezuela siempre he sido de los Leones del Caracas. Ha sido fiel, fanático fiel. A mí me llama la atención, Oscar, que el béisbol tiene mucha relación con la salsa. ¿A qué crees tú que hay? Bueno, porque fíjate, cantidad de canciones, incluso peloteros que luego terminan cantando salsa o incluso montando agrupaciones. Es, digamos, la canción que está presente en todo lo que es las gestas o las campañas del béisbol, al menos aquí en Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué atribuyes tú esa relación? La verdad es que no sé si será el barrio, debe ser el barrio, porque todo pelotero emerge del barrio. Y ahí es donde se escucha ese ritmo caliente, como ya lo que es llamado salsa. Sin embargo, también la gaita lo ha abordado. Yo grabé una tamborera relacionada a los Leones del Caracas. Y no sé qué ha pasado, pero quedó muy buena. Lo hice con la pelota gaitera. Pero hay muchos peloteros como Rubén Sierra de Puerto Rico, quien y grabó sus cosas. Luis Sojo le gusta, sí, mucho la música salsa y también tuvo su grupo y grabó. ¿Y Omar Vizquel? Recuerdo en este momento. Ahí Omar Vizquel también. Pero que no fue salsero, toca la guitarra y es rockero. No me acuerdo el nombre de él. Oye, Oscar, ¿pero en algún momento quisiste ser pelotero y no salsero? Bueno, yo intenté, pero yo no tenía las condiciones en mi brazo y por otra parte no había tampoco las condiciones para uno entrar en el béisbol organizado en Venezuela. No es como escuelas y le da ese aporte pues a los muchachos de hoy en día que pueden hacerlo. De ahí emergió pues con los Celis, con el famoso Celis, emergió de ahí Vizquel y otros, no recuerdo sus nombres ahora, pero Vizquel emergió de esa cantera de muchachos buenos de aquella época, por supuesto que inspirado por nombrar algunos, César Tovar y Vitico Davalillo. Uh-huh. Y otros que sonaron mucho, Camaleón García, también estuvo Pantaleón Espinosa, esos eran de la época de mi niñez. Sí. Sí. Oye, Oscar, ¿cómo te preparas para esta inauguración, no?
sobre todo porque es Venezuela en esta oportunidad es la casa de la Serie del Caribe, ¿no? Y bueno, y además ganó tu equipo, ¿no? Los Gloriosos Leones de Caracas. Entonces la felicidad es doble, ¿no? Pero ¿cómo te preparas para esta presentación? ¿Y qué quieres dejar también, ¿no? En lo que va a ser esta inauguración a las 6:45 hoy en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Sí, anoche tuvimos el ensayo y quedó muy bueno, porque todos tenemos audífonos para escucharnos ahí en grupo, porque el eco es y el rebote es muy fuerte, ya que el estadio es grande, muy alto, y esperemos que con la capacidad del público minimice un poco el eco. Pero estamos contentos, muy atentos a lo que va a pasar esta noche. En la tarde habrá un juego previo, el de la inauguración, sí. Y en la Venezuela, no sé si con Panamá, que es el nuevo equipo de la serie. Tú, bueno, has tenido una carrera internacional, Oscar, pero ¿qué sientes cuando te presentas aquí en tu país? ¿Es un público diferente? ¿Tú te sientes distinto? Aquí me siento realmente distinto. Me siento como niño en su cuna. Uh-huh. Y sobre todo, mira, cuando uno piensa que es profeta en su tierra, porque así lo estoy sintiendo, me quieren mucho, me apoyan y yo cada paso que doy lo hago siempre pensando en ese público venezolano. Bueno, porque escenario has estado en mucho, ¿no? Y también, bueno, te has recontado con venezolanos, pero cuando imagínate cantar aquí en la Serie del Caribe con el público venezolano, no se puede pedir más. No, eso es un privilegio, un privilegio muy grande. Y tengo que hacerlo bien. Anoche, pues ya limamos todas las cosas que pudieran ser negativas, como el caso del eco. Eso ya lo subsanamos y creo que vamos a tener un buen espectáculo, vamos a dar un buen espectáculo, porque hay una cantidad de profesionales pues dedicados a la mejora de cada problema que pueda surgir. Oye, Oscar, en este tiempo de preparación, ¿no? La gente siempre te dice, y de hecho en el último concierto, oye, Oscar se lanza, por así decirlo, bueno, todo un conciertazo sin parar, con energía, bueno, como si fuese un muchachito, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? ¿Y cómo es tu preparación? Lo que la gente no ve. Bueno, yo duermo mucho antes de un espectáculo todo el día para que mi voz esté fresca, pero también el ejercicio es muy importante, correr para tener una respiración que no se vea uno cansado en el momento de bailar, porque eso es lo que yo hago, me gusta bailar y eso produce pues sofoca, pero con la carrera que uno puede hacer previamente, el trote, pues sustana ese problema. Y pues también me preparo con la vocalización, tomando aire, haciendo los ejercicios vocales, me mantiene siempre con la voz y los tonos de la época en que grabé hace 50 años, pues todavía los estoy tocando en el mismo. Sin duda alguna, sin muchachito, no, y a ti no te pasan los años, ¿no? De ninguna manera, ni en la voz ni físicamente. Vamos a cumplir ahora en julio 80 años. Mi amor. 80 años. Yo recuerdo esta entrevista, tú me dijiste que tú tenías 40 manejando el taxi cuando te llegó la oportunidad, la fama, era 40 años. Tenía 27 años. Ah, 27 años. 27 años, sí, porque yo entré en el mundo profesionalmente hablando musical. En el año teniendo 28 años en el 72. Y entonces de ahí pues vi que eso iba a ser trascendental en mi vida y le presté mucha atención. Pero tú imaginaste que ibas a tener una carrera como la que tuviste cuando manejabas ese taxi. ¿Qué, mi amor? Repíteme. Tú imaginabas que ibas a tener una carrera como la que has tenido cuando manejabas ese taxi. Era un objetivo, un propósito. De ninguna manera, porque si no hubiese dejado el taxi antes de que el tiempo en que lo dejé, y lo dejé por la sencilla razón de que me di cuenta de que no es
un trabajo oneroso, no da lo suficiente como para mantener un taxi, para mantener a la familia. Sin embargo, en aquella época era un poquito más fácil, pero hoy en día no ofrece ninguna estabilidad económica, porque los vehículos piden mucho y son muy caros los repuestos. Y por otra parte, hay muchas tentaciones dentro del manejo del taxi. Me refiero a las féminas. Problema ahí en la vida de Oscar de León. Oye, Oscar, tienes muchas canciones, un repertorio muy amplio, ¿no? Pero yo supongo que tú en esta presentación de esta noche, tú quieres decir de alguna manera, yo soy Venezuela, ¿no? Esto que ven aquí, como soy, como yo me muevo, lo que canto, lo que selecciono, es mi país, ¿no? No sé si me puedes decir cuáles has seleccionado, pero si tú tuvieses que escoger canciones que representaran lo que ha sido tu esencia, lo que es el venezolano, ¿cuáles escogerías y cómo quieres tú que te vean esta noche? No, ya se escogió porque... Uh-huh. La hizo, una la hizo Porfi, ¿no? La... Sí, Porfi creo que va a actuar. Yo actúo hoy y no sé qué otra agrupación va a actuar, eso sí no lo sé, pero te puedo decir que la escogencia de los temas es basado en lo que hicimos en el Teresa Carreño, ya que los números tienen que llevar el acompañamiento de la sinfónica. De no ser así hubiese escogido cualquier otro tema, pero está bien escogido, está bien escogido. Vamos a abrir con un opening. Por supuesto, temas de mi repertorio, como un collage de temas, y cerramos con ese opening con Llorarás, y ahí entro a cantar, y seguido pues los temas que den el tiempo de unos 30 o 40 minutos. ¿Cuál de todo tu repertorio, cuál es la canción que ha dejado huella en ti? Yo digo que todas, pero Llorarás es un tema que se ha quedado dentro del público. Ahora recientemente la Mazucamba se lo tocaron como una bandera. En cualquier parte del mundo tengo que tocar Mazucamba, aparte de Llorarás, aparte de Detalles y otros temas que siempre piden mis hijos. Pero la Mazucamba se ha quedado como un estándar dentro del público venezolano. Y Llorarás tiene una historia particular. Incluso tú le cambiaste la letra. ¿Y en qué se inspiró esa canción? Cuéntame la historia. Simplemente como pensando lo que le podía pasar a cualquier persona en la vida. Uh-huh. He construido muchos temas, a excepción de Detalles, de lo que compuse a mi mujer. También hay un tema que se llama Qué Cosa Tan Linda. Se lo compuse a una muchacha al cual me gustó mucho, me enamoré de ella y le hice un tema. También hay otro tema que conocí a una muchacha en Margarita, Michelle, y le hice un tema a Michelle. Uh-huh. También. Y otros temas como a él, dedicado a mi padre. Mis hijos no es de mi autoría, pero ese... Es una letra muy importante y que exhorta pues a los padres a que los hijos hay que atenderlos, hay que darle la educación que merecen. También le hice un tema a mi madre que lleva por título la misma palabra, madre. Y así otros temas. O sea, se lee parte de tu vida en tus canciones. Estás por cumplir, Oscar, 80 años, ¿no? Si tú haces una evaluación, has tenido una vida feliz, ¿qué has sacrificado en tu vida? Y definitivamente, ¿qué has ganado? Bueno, he ganado, yo diría que lo mejor para mí es la cantidad de adeptos a mi profesión, mis... fans, esos son los más importantes de mi vida y que tengo que ser siempre pendiente de ellos, como tengo también que estar muy pendiente de los medios de comunicación que fueron relevantes en mi ascenso. Hay que darle mucho crédito a la crianza que me dieron mis viejitos, que a pesar de mucha pobreza, quizá mi padre era
un hombre trabajador de clase muy humilde, y me dio pues el ser que yo quisiera que fueran todos los venezolanos, mi forma de ser respetuosa hacia los demás. Hoy se ha perdido un poco eso de los niños. Ojalá que haya un poquito de retractarse entre ese asesor, que la educación dentro de esa casa sea muy efectiva en ese aspecto. ¿Y qué ha sacrificado? Mira, no he sacrificado nada, porque siempre me gustó fue la música. Y yo, bueno, podría decir que la docencia que recibía, no pude recibirla como debió ser, porque siempre estuvo pendiente de la música y el deporte. Yo tenía que estar viendo al profesor o profesora, y no estaba pendiente, tenía los ojos puestos en ello, pero mi mente estaba en otra cosa. Fui siempre un mal estudiante, pero en compensación a eso me dio una virtud musical muy importante. Bueno, tú eres autodidacta. Increíble. ¿Sí? Increíble. Importante, como es un oído supremo. Tantas cosas que puedo percibir pues dentro de la música, cuando hay un error de coro o de acordes musicales, lo detecto, pero con una nota que sea mala, yo la detecto inmediatamente. Bueno, Oscar, yo tengo que despedirte, te dejo tranquilo, no te voy a poner a cantar a esta hora, porque imagínate, tienes que guardar reposo para las 6:45, te regresas a la cama a dormir, a descansar la voz, a vocalizar, y te deseo mucho éxito. La verdad que es un honor que tú nos representes en la Serie del Caribe, en nuestra casa Venezuela. Nadie mejor que tú para hacerlo. Muchas gracias, estoy a sus órdenes, y pronto otra entrevista como esta. Claro que sí, yo también te quiero y espero bailar contigo, llorarás de nuevo. Mira que ya tengo unos añitos más, pero igual, como tú, seguimos bailando. Perdón, mi amor, para información de nuestro público, y te estoy dando lo que sería para ti y para el público un tubazo. ¿Cuál será ese tubazo? Me encanta, cuéntame. Anoche me reuní con todos los muchachos de la Dimensión Latina para emerger juntos otra vez, tanto en grabación como en presentación. No puede ser. Una presentación en el Poliedro. La Dimensión Latina, con este servidor, con ese repertorio que dejé con todos esos muchachos, que ya hoy no son tan muchachos físicamente, pero sí todavía en su mente está la juventud. Y eso pasó, aparte del espectáculo, una reconciliación entre ustedes. No. Tiempo, amor. Yo, de mi parte nunca hubo rencor, inclusive yo le hice un tema llamado eso, sí, sin rencor. Uh-huh. Y nunca ha habido un resquemor de mi parte hacia ellos, ni en nada. Estoy siempre pendiente, inclusive de ese nombre, Dimensión Latina, que para mí significa mucho. Y anoche nos reunimos y vamos a hacer pues para el público, el 12 de mayo, un encuentro entre la Dimensión y Oscar de León. No, bueno, pero ya tiene fecha, esto ya está organizado. 12 de mayo, Oscar de León, Poliedro de Caracas, con la Dimensión Latina, nada más y nada menos. Te agradezco mucho, Oscar. Gracias. Qué honor, amor, que estés esta noche allí en la inauguración de la Serie del Caribe en nuestro país. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa, 7:51, ya volvemos.